Chicas, chicos, vamos a comer hoy. Empiezo la fase de definición, ¿vale? Poco a poco voy controlando carbohidratos, estoy añadiendo menos. Y hoy vamos a comer un poquito de salmón, unos 250 gramos de salmón, ¿vale? Son lomos de salmón. Y vamos a meternos también dos rebanadas de pan. Es un pan que compro en Lidl, es pan de pipas. Es girasol, un 4%, tiene un 4% de girasol, calabaza un 2,3%. Pero bueno, sí, fundamentalmente tiene bastante contenido en proteínas, es un pan de pipas, ¿vale? Y vamos a ver qué macros tiene. Mira, pues ahora voy a decir los macros, ¿vale? Lo voy a decir ahora mismo. Voy a sacar el salmón que se me va a quemar, ¿vale? Y luego os digo los macros que tiene el pan de pipas. Y también tengo aquí un poquito de pavo braseado y una banana para añadir algo de carbohidratos. Porque aunque esté en definición, al ser un chico de 100 kilos, pues como bastantes hidratos, incluso en definición, ¿vale? Vamos a ver cómo queda la presentación, ¿vale? Y ahora os digo qué macros tiene el pan de pipas, ¿vale? Y bueno, el salmón ha quedado muy bien, ¿sabes? En el plato. Y vamos a ver dos rebanadas de pan, cuántos carbohidratos aportan. Una banana aproximadamente unos 25-28 gramos de carbohidratos. Esto aportaría aproximadamente unos 40 gramos de proteína el salmón y unos 10 de grasas saludables. Y el jamón braseado, pues unos 15 gramos de proteína. Así que tendríamos unos 55 gramos de carbohidratos, digo, unos 55 gramos entre el salmón y el pavo braseado. Jamón braseado, jamón braseado. Unos 55 gramos de proteína, unos 28 o 26 gramos de carbohidrato con la banana. Y vamos a ver qué macros tiene este pan. Vamos a verlo, ¿vale? Pues bueno, básicamente este pan por 100 gramos, ¿vale? Tiene unos 270 calorías, grasas unas 8,6, de las cuales saturadas solamente 1,6, ¿vale? Carbohidratos 30 gramos y de los cuales hidratos de carbono, ¿vale? De los cuales azúcares solo son 4,9, así que estaría bastante bien, 30 gramos de carbohidratos. Fibra alimentaria 9,5, que está muy bien. Y proteínas 14, que no está nada mal por 100 gramos. Teniendo en cuenta que estas rebanadas pesarán aproximadamente unos 35, pues calculo que aquí habrá unos 24 gramos más de carbohidratos, más o menos, unos 24 gramos de carbohidratos y unos 28, más o menos, vamos a poner 24, más o menos, de la banana, tendríamos 48 gramos de carbohidratos, 48 gramos de carbohidratos y 55 de proteína. También hay que añadir un poquito de proteína aquí, ¿vale? Porque hay proteína vegetal, en unos 60 gramos o 65 de pan tendría unos 10 gramos más de proteína, ¿vale? Pero yo en este caso no suelo contabilizar la proteína vegetal como los animales. Es decir, no la suelo contar en mis nutriciones. Nunca lo he hecho. Cuando competía antes a nivel nacional e internacional tampoco lo hacía. Así que no lo voy a contar. Pero también tendría algo más de proteína, aporte proteínico, ¿vale? Y bueno, pues grasas, unos 10 gramos de grasa del salmón. Y aquí, pues del pan, unos 4 o 5, ¿vale? Unos 15 gramos de grasas. Así que esta sería mi comida para definición, para empezar de definición, unos 48 gramos de carbohidratos y unos 55 gramos de proteína y unos 15-16 gramos de grasas, ¿vale? Nos vemos, chicos, y ya sabéis, comentar los vídeos y decirme en el canal qué vídeos queréis que suba y qué recetas o qué vídeos de entrenamiento queréis que suba o sobre qué tema queréis que hable. Nos vemos.